Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os venía a hacer un vídeo entre decepcionado y triste. El vídeo que os he preparado, como ya habéis visto en el título, es el tema de que muchas veces muchos no pensáis, ¿no? Que es el tema también de música, de derechos de imagen, de derechos de copyright. Y bueno, ya sabes que yo en mi caso, derechos de imagen no suelo tener problema porque suelo grabar siempre contenido, o sea, suelo siempre meter en los vídeos mi contenido. Pero sí que es cierto que en música yo siempre había cogido pues canciones, ¿no? De otros youtubers que eran músicos, habían creado un canal de YouTube y se hacían pues un canal sin derechos. Entonces en una colaboración yo, por ejemplo, cogía su canción porque me gustaba, la ponía en mi vídeo. Y luego la descripción ponía que él era el dueño de esa canción. Entonces, claro, yo pues me monetizaba normal y no había ningún problema, ¿no? Ya sabéis que hay muchas páginas donde se paga, ¿no? Evidentemente, si pones una canción famosa, sabes ya que directamente no monetizas, aunque te dejen poner el vídeo. Y bueno, os quería comentar, pues estos 8 o 9 años de YouTube nunca había tenido ningún problema. Y este año, hace unas semanas, empecé a tener pues muchísimas notificaciones de reclamación de derechos de autor de audio, de música. Y decía, ¿cómo puede ser? De vídeos de hace 5 años. Bueno, al final con otros compañeros de YouTube nos damos cuenta pues, que hay un canal en concreto que digamos que es el que suele poner yo en mi canal de canciones. Así que se ve que ha cambiado, ya no se llama como se llamaba, ya no tiene sin derecho, sin copy. Y entonces el problema que me he encontrado es que digamos que él ahora empieza a cobrar por que se escuchen sus canciones, que yo eso también lo puedo llegar a entender. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que él me ha enviado, no él, sino una empresa, que seguramente la haya contratado a él, ha prácticamente denunciado a toda la gente que ha utilizado sus canciones. Imaginaos cuánta gente le habrá pasado esto, me ha pasado a mí. ¿Y qué ha pasado? Pues que yo, por ejemplo, la primera dos o tres notificaciones que me llegaron, las reclamé porque dijo, oye, me estás hablando de un vídeo hace 4 años, canción sin derecho, y no, no me puedes pedir. Bueno, luego investigando y leyendo bien las reglas de YouTube y todo esto, sé que tú puedes, ahora mismo puede ser gratuito y en 5 minutos, pues no. Y entonces, el problema que te encuentras es que, claro, imaginaros vídeos de hace 5 años y a lo mejor 100 vídeos y de repente pues que ya no los puede monetizar, ¿no? Y entonces, claro, pues yo como lo reclamé en su momento, claro, ellos me volvieron a reclamar y ganaron y entonces me metieron un strike. ¿Qué es un strike? Bueno, un strike es como una falta importante en YouTube. Digamos que te dan posibilidad de tener 3 faltas, la tercera ya te inhabilitan el canal, incluso puede llegar a desaparecer, te dan 7 días para intentar arreglarlo. Entonces, claro, yo me he comido 3 strikes y he estado a punto de perder el canal. Me ha dolido mucho, sobre todo porque es todo muy automático. En un par de días pierdes todo el canal, que es un trabajo de 8 o 9 años, por unas cosas que tampoco lo ves justas del todo. Entiendo, pero no lo ves justas del todo, ¿no? Igual por ignorancia o por otros temas. Entonces, nada, quería hacer este vídeo simplemente pues, para los que a lo mejor tenéis un canal de YouTube o tenéis ganas de tener un canal de YouTube. Tened mucho cuidado con eso, igual sí que os conviene. Yo voy a partir de ahora pagar ya 10 euros una página más recomendada a unos amigos y así ya evitarme el tema de los problemas de la música, porque la verdad es que es un tema importante en los vídeos, lo sabéis. Así que, ¿cómo lo he arreglado? Porque yo ya lo he dado un poco por perdido, pues ya está, he perdido el canal, todos los vídeos. Ya no era por vosotros, por los seguidores y eso, sino más por todo el contenido que yo también me da buenos recuerdos, ¿no? Al final también son recuerdos para mí. Entonces, bueno, al final intenta contactar con los que me han puesto el strike, me responden que solo saben inglés, o que por suerte que sé inglés, elabora un email en inglés, convénceles, te responden con otras cosas, bueno, luego te piden, 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 tú tienes que bajarte el calzoncillo, como suele decir. Y bueno, y ahora ya he conseguido que me retiren un strike. Se supone que ya con un strike ya no me habilitan la cuenta, simplemente me parece que no me dejan subir vídeo durante una semana o algo así, tengo que leérmelo bien. Y también consigo quizás que el segundo strike también me lo quiten. El tercero no lo sé porque están de vacaciones, pero bueno, ya teniendo un strike solo o dos, ya puede seguir siendo vida normal. Así que nada, quería hacer este vídeo. Bueno, sí, quería decir también eso, que me siento un poco dolorido con el tema de YouTube porque es muy automático, ¿no? Es como si te vienen a arrestar a casa, vienen con un coche dirigido,
Se bajan dos robots que no les puedes hablar ni te entienden, te detienen y te llevan y no puedes quejarte. Entonces, muy automático, ¿no? Dices, hombre, por lo menos que sea una persona que le puedo decir, oye, pues me ha pasado esto. De hecho, yo al chico, bueno, a la empresa que me ha quitado el strike, le he dicho, oye, que si alguna vez vuelve a pasar, que yo intentaré ya que no, que pasa esto otra vez, envíame a mí el email y yo quitaré el vídeo o quitaré la canción. Digo, pero por favor no me metas un strike, habla conmigo primero. Yo me imagino que ellos también lo tendrán como arma para que tú te muevas y ellos no se muevan. Así que nada, seguimos con YouTube, pequeño bache, quería comentarlo con vosotros, así que nada, ya no estiro más el vídeo y sin música. Así que nada, un abrazo chicos y fuerza, que seguimos.